Pues no defraudarla, sobre todo. Sobre todo no defraudarla. Y hacer todo lo posible. Y me sacrifico mucho. Intento trabajar para que no nos falte de nada. Sobre todo trabajar, que no nos falte de nada. A mí me da igual que me falte a mí. A ver, que yo con cualquier cosa paso, pero ellos no. Él vino pues cuando tendría yo 6 o 7 años. Era muy pequeña, no podía comprender lo que estaba pasando. Pero cuando se conocieron, pues yo veía que le hacía reír a mi madre, siempre quedaban, siempre venía a casa a comer. Pues cuando ahora que yo soy más mayor, pues comprendo las cosas y ya sé por lo que ya pasó mi madre. La familia lo es todo. Sin familia no eres nadie. Porque está claro que es la realidad. Sin el amor de tus seres queridos, no eres nadie. Hay que compartir, ¿verdad? Cuando supo que mi madre estaba embarazada, pues se fue y no ha vuelto. Si no ha querido verme nunca, pues a él tampoco. Es que ya es todo, porque como he sido madre soltera y eran 24 horas ella, pues ella es todo. A nadie nos dice que somos madre e hija, ¿sabes? Siempre, esta es tu hija, esta es, me pasa cabeza y media. Parecemos más, sí, luego tenemos mucha confianza también y me cuenta casi todo. Sí, tiene confianza en mí, eso me gusta. Nuria es una gran mujer, muy buena persona. Sí, sí. Y soy muy feliz con Nuria. Nuria me ha dado a mí una tranquilidad a mi vida. Es que somos tal para cual. Estamos mejor juntos que separados. Y luego, pues, cuando vino el Robert, pues, le ayudó a mi madre en todo. Y ahora, pues, ahora que ha encontrado el amor de su vida, pues, la veo feliz. Y teniendo una familia, pues, ay, cariño. Que yo luego me quiero mudar tan pronto. Y luego me sacáis lo que queráis. Y ya me dijo, Robert, me parece que estoy embarazada. Ay, contentos. Fuimos a buscarlo, pues muy contento. Y recuerdo que ella me llamó, buah, se me cambió la cara. Se me cambió la cara de verdad. Uf, una alegría. Sí, sí. Eso no se me olvidará nunca. Es algo muy especial, ¿eh? Es que hasta que no eres madre o padre, no se puede llegar a saber lo que se puede llegar a querer a un niño o un hijo. Cuando me dice papá, vamos a jugar. Y digo, Xavier, que estoy cansado. Papá, por favor, vamos a jugar. A ver, siempre se ha dicho que por un padre matas, por un hijo mueres. Y eso yo creo que es verdad. Es mi vida, Xavier, es mi vida. Es el todo para mí. Xavier es el todo para mí. La familia lo es todo. Sin familia no eres nadie. Porque está claro que es la realidad. Sin el amor de tus seres queridos, no eres nadie.